Bienvenidos, chicos. Traemos aquí a dos estrellas del deporte, pero ya de la altura de partido contra la droga. O de solteros contra casados. Soltero contra casado. Bueno, tengo conmigo a Alex, que ha jugado mucho FIFA. Así es. Mucho Volta. Muchísimo Volta. Que ya nos va a contar. Y yo, que este año le he dado a Pro Evolution. Que no se llama Pro Evolution, que se llama eFootball PES 2020. Y lo que vamos a hacer es discutir un poco cuáles son los pros y los contras de ambas ediciones para ayudaros a decidir qué juego de fútbol compraros este año. ¿Qué juego de fútbol hay que compraros este año? Pues no lo sé, porque este año está la cosa súper reñida. ¡Qué corrección! Pensaba que iba a decir FIFA y... A ver, yo tengo que decir FIFA y tengo unos cuantos motivos por los que FIFA, pero Pro tenía un margen de mejora súper amplio y ha cumplido. A ver, Pro ha mejorado. Pero yo creo que lo mejor es que vayamos por orden. ¿Cuál es la principal novedad de FIFA? Volta. Se han fulminado el camino, que era ese modo historia que tenías a Alex Hunter, que a mí realmente no me gustaba demasiado porque se metían en muchos rollos narrativos de problemas del futbolista y demás, que a mí me daba un poco igual. Y han metido Volta, que es una especie de fútbol callejero, FIFA Street, con fútbol sala profesional, es una mezcla un poco de todo y realmente es un modo que funciona muy bien y que la Electronic Arts de hace unos años te vendía por separado, que era FIFA Street. Bueno, pues en el caso de Pro Evolution lo que tenemos es este eFootball, que se refiere al fútbol electrónico, y lo que trata de hacer es atraer a los jugadores a los eSports. ¿Cómo? Pues mediante una serie de eventos semanales que son como derbis. A veces son derbis de naciones y otras veces pueden coger, esto es un ejemplo, no ha ocurrido, pero Sevilla-Betis. Entonces, todos los jugadores pueden conectarse online y jugar ese partido, bien con el Sevilla, bien con el Betis, las veces que quieran. Y al final, entre todos esos jugadores, todos esos partidos, se escogen dos que juegan una final y se retransmite. ¿Qué es una puerta de entrada a los eSports? Pues bueno, a mí particularmente no me volvía loco el estar viendo la retransmisión de dos desconocidos jugando a Pro Evolution, pero reconozco que es un modo de juego que está muy bien. Y hay otro que no está, pero estará, que es la Eurocopa, que se juega este verano en distintas sedes, ya lo sabéis, y que aún no está disponible, pero que pues Konami se ha hecho con la licencia, así que tiene un modo golosón. Nada, FIFA al final lo que tiene, aparte del modo Volta, que es el, yo creo que es la novedad más atractiva de este año, tiene un montón de otros modos, tanto offline como online. Modos online tienen los partidos rápidos, que al final puedes hacer cualquier tipo de torneo. Tiene Mundial Femenino, pero faltan algunos equipos. España, por ejemplo, no está. Y opciones de partidos rápidos sin reglas, que es algo que metieron el año pasado y este año vuelve, que por ejemplo, para que no haya fuera de juego o para que las entradas pues, no computen como falta o que no haya que la pelota salga y no pase nada, poder jugar con paredes contra... Bueno, pues contra las paredes, contra los marcadores que hay en las fuera de banda. Y además tiene el modo carrera, que puedes elegir entre ser un manager que controla todos los aspectos del club o ser un jugador que empiezas desde muy jovencito en un club, pues yo qué sé, muy de regional y puedes terminar en un club de Champions. Y online, los clubes pro, que es una de las mejores opciones de FIFA porque tú eliges un jugador y puedes jugar con otros amigos controlando solo a tu jugador. Modos online, cada semana, y el modo foot, que el modo foot no hace falta presentarlo, es el modo de las cartas, es un modo que tiene un montón de opciones y este año han añadido además una serie de temporadas para que los jugadores, nosotros, consigamos experiencia sin necesidad de estar enganchados 24/7 y sobre todo el fin de semana, que era cuando más experiencia se podía conseguir en ese modo. Te dan sobres, te dan jugadores, dinero. Y al final FIFA gana, creo que por goleada, en lo que son modos de juego. Bueno, sí, Pro Evolution repite con My Team, que sabéis que nos permite jugar online y hacer fichajes con lo que ganamos, crear un equipo cada vez mejor. Es un modo que engancha y que está bien, pero que le falla un poco de profundidad. Y luego la Liga Master, que este año tiene un poquito de ese modo, el camino que tenía Alex Hunter, que tiene un poco de narrativa. Así que seleccionamos a uno de los 18 managers reales, están Maradona y Cruyff y un montón de ellos. Seleccionamos a un manager, le ponemos a cargo de nuestro equipo, podemos jugar los partidos o simplemente dejar que haga una simulación. Y luego lo que mola de todo esto es hacer un montón de fichajes y llevar al Valladolid al campeonato de Europa. Está bien la Liga Master. Está muy bien. ¿Ha evolucionado todo lo que esperábamos? La verdad es que no. Al final son una serie de secuencias que se repiten
que, bueno, pues le dan así un rollo a lo mejor más espectacular, pero todavía le falta un margen de mejora. Y luego hay un hándicap que tiene siempre Pro Evolution y del que hay que hablar todos los años, y esto es así, carece de las licencias. Es verdad que tanto en Play 4 como en PC tenemos la opción, la posibilidad de meter un option file, y están guays. No sé cuánto tiempo invierten los usuarios en hacer los option file, pero como sabéis, son estos archivos que ya incluyen todos los escudos, todas las plantillas actualizadas, no todas, porque aún estaba Keylor Navas en el Madrid con el último option file, pero bueno. La cuestión es que es eso, que si queremos jugar con todas las licencias en las versiones de Play 4 y PC, tenemos que hacer esto de bajarnos el archivo al pincho USB y cargarlo. Es un poco rollo. Sí, en FIFA ese problema no está, porque sí es verdad que tiene un montón de licencias, aunque es cierto que el Barcelona es exclusivo de eFootball. Bueno, por ejemplo, bueno, sí, es que cada año, entre Pro Evolution, PES... Y sí, es cierto que está el equipo del FC Barcelona, pero me da la sensación de que ni los modelados son iguales en cuanto a calidad en el Barcelona, ni, bueno, y el Camp Nou no está, por ejemplo. Pero FIFA al final no tiene ese problema de las licencias, y lo que ha hecho este año, aparte de meter el modo Volta, es evolucionar un poquito más las físicas del balón. FIFA cada año te mete físicas nuevas del balón, cada año se juega un poquito más lento para simular ese fútbol más real de bueno, pues el fútbol que vemos cada fin de semana. Y es cierto que este año es un fútbol más realista, más de centrocampistas, más de coger un jugón y utilizar un montón de comandos del mando para poder hacer diferentes regates y controles. Es un juego fácil de empezar con él, pero es muy difícil de dominar. Porque al final te están metiendo entre el R1, el R2, un montón de combinaciones posibles con el stick derecho, que hace que si quieres jugar FIFA bien, bien y vistoso, tengas que invertir muchísimas horas. Se agradece. Pero es eso, es un juego al que hay que hacerse. Y pero este año creo que es bastante más directo, y además el ritmo de los partidos es espectacular. Iba a decir el Pro de este año, no, el Fútbol PES 2020 de este año es la leche. Siempre se ha jugado muy bien, Pro Evolution era su punto fuerte, tanto el ritmo como el hecho de que resulte intuitivo y realista y creíble, y te permite jugar más al hueco, más como jugamos o como se juega, yo no tengo ni idea, pero como se juega el fútbol real de lo que hacíamos con FIFA, que parecía un juego mucho más directo y más al pie. Bueno, este año con la colaboración de Iniesta de mi vida, pues han metido lo que llaman regates en una baldosa, es decir, jugar un poquito más técnico, más en distancia corta, y a mí lo que me flipa es las opciones de fintar y engañar y hacer como que vas a chutar y no, y que también se realicen de un modo muy intuitivo, porque al final con el mando vamos a decir que finges que vas a chutar y luego corriges tu propio comando y el jugador te sigue. Todo esto jugando en multi funciona muy bien. Jugando contra la máquina, bueno, no tanto. No es tan fácil de engañar y además no te da la misma satisfacción lucirte. Creo que pues, Pro Evolution puede aún mejorar en este sentido, pero se ha alcanzado un nivel brillante. Y hablábamos antes del modelado. Sabéis que Konami se quedó con el Fox Engine, el motor que desarrolló Hideo Kojima para Metal Gear Solid 5. Sabéis que es el que se utiliza en Pro Evolution y, bueno, pues los jugadores lucen estupendamente, los que, como dice Alex, tienen la licencia, el caso del Barcelona, del Manchester, bueno, de un montón de equipos, pues tienen los tatuajes perfectos y en general el parecido es muy bueno. Y las jugadas, lo que llaman signature moves, las jugadas personales de cada uno o las celebraciones personales de cada uno, también están ahí reflejadas, pues, de manera espectacular. Todo esto con los equipos actuales y con algunos jugadores que llaman leyendas, que no son demasiados. O sea, las posibilidades de hacer un juego de fútbol retro con muchísimas más leyendas están ahí. Escuchadme, señores de Konami, haced un juego que sea retro fútbol. Pero bueno, eso es. Si coges a Beckham, también vas a tener su estilo de juego y su parecido físico y todo.
Sí, eso en FIFA también es interesante. Por ejemplo, los movimientos de los jugadores más reconocibles están calcados. O sea, no es lo mismo llevar a Messi, que siempre lleva la pelota cortita y pegada al pie, que llevar a un Bale, que es potencia pura, o Cristiano Ronaldo. Hay algunos que no están tan conseguidos. Vinicius mete goles, por ejemplo, y es un poco extraño. Pero es un jugador de los mejores del FIFA, y eso que tiene un 78, creo. Y sobre todo la sensación de hacer regates, lo que en el Pro es como muy sencillo y satisfactorio, en el FIFA es un pelín más complicado que otros años. Ya no es tan fácil coger el stick derecho y hacer filigranas de morirse, que no se pueden hacer en la vida real. Pero cuando te sale un regate, sí es cierto que el juego te premia mucho más, porque el defensa ya no es como si tú llevaras a un jugador súper rápido y te llega un Piqué, que es un defensa muy bueno, pero no es el más rápido de los que hay. Un saludo para Shakira, que nos estará viendo. Y Piqué te podía ganar en carrera. Ahora eso ya no pasa. Si quieres desbordar a un defensa que sea lento, lo puedes hacer. Y si quieres desbordar a un defensa que sea rápido, te lo vas a tener que currar, porque puede seguirte muy fácil la pista. O sea, han añadido un poquito de esos sistemas para hacer la defensa y el ataque, el juego de defensa y ataque más real. Pero sí es cierto que le falta un poquito de chispa y de fútbol al toque y de fútbol de verdad, sentir el balón, que sí que este año tiene muy bien tomado el Pro. ¿Cómo de fácil es meter goles en Pro Evolution? Pues es más o menos similar a un partido real. Es decir, es muy fácil meter uno o dos goles, no nos vamos a encontrar con, salvo que seáis buenísimos o malísimos, pero habría que ser muy malo, nos vamos a encontrar con marcadores locos de 11-0. La inteligencia de los porteros está mejorada, entonces tampoco hay cantadas extraordinarias. Sí que se nota mucho el cansancio. Es decir, tú puedes jugar al principio del partido, currarte una jugada y chutar bien y ver que el portero lo rechaza, y la misma jugada en el último tercio del partido sería gol casi seguro. Pero en general creo que está bastante bien equilibrado. Que requiere cierto aprendizaje. También es verdad que, bueno, pues si nunca habéis jugado a un juego de fútbol y te pones con él, esto no es el Italia 90 de Mega Drive. Aquí, bueno, hay que currárselo un poco más. Sí, en FIFA también han cambiado un poquito la mecánica de disparo. Por ejemplo, cuando tú aprietas el cuadrado, o sea, yo soy del control alternativo de FIFA, lo siento. Cuando aprietas el del control del Pro, es que juego mucho en PS2 al Pro. Cuando tú aprietas el cuadrado, sale una especie de medidor de potencia en la cabeza de cada jugador, y tiene dos partes rojas a los extremos y una parte verde central. Cuando tú aprietas el cuadrado, si no vuelves a apretar el cuadrado, el jugador tira, pero no es el mejor tiro que puedes sacar con ese jugador. Si aprietas el cuadrado y cuando la barra se para justo en el verde, vuelves a pulsar el cuadrado, ahí sale un tiro de calidad, que eso lo puedes mezclar con el L1, con el R1, con una serie de botones que, como comentábamos antes, pues aportan muchísima profundidad jugable al juego y hace que a veces sea un poco complejo de dominar. Y sobre los porteros, la inteligencia artificial no ha mejorado, sino que ha empeorado un poquitín, pero para bien, porque antes en uno contra uno te salvaban cosas que eran imposibles salvar. Y ahora sí es verdad que se comen un poco más esos tiros desde más cerca. Lo que también han cambiado son las faltas, que este año son imposibles. La falta es algo que FIFA cada año toca y no parece que den con la tecla. Bueno, ningún juego, las faltas son chungas, ¿eh? Requieren, sí. O sea, requieren una precisión, no solo de la fuerza, sino del punto justo. Sí, sí, sí. Aquí cuando pulsas el cuadrado para tirar, aparte del medidor de potencia, te aparece una retícula en la portería, pero es fugaz, es ni un segundo, y ahí ya tienes que fijarte dónde va a ir el balón. Y además, justo antes de que el jugador ponga el pie al lado del balón para chutar, puedes con el stick derecho hacer ciertos movimientos, pues para hacer una hoja seca, para hacer diferentes efectos al balón. O sea, es muy, muy complicado. Me da corte decir folla seca. Sí, es que esto lo estarán viendo niños, entonces a lo mejor. Y es muy difícil, yo no he metido ni un gol de falta porque es complicadísimo. Bueno, minuto y resultado, momento para nuestro carrusel y para resumir en tres palabras quién debería hacerse con Fútbol PES 2020 y quién debería hacerse con FIFA 2020. Empiezo yo porque ya que estoy hablando os digo que Pro Evolution una vez más es un juego centrado en la simulación, que tiene su principal virtud en aquello que ocurre sobre el césped, en el 11 contra 11, en el control tanto del balón como sin balón. Y que, evidentemente, tiene sus modos que son la Liga Master o My Team, que no terminan de crecer todo lo que nos gustaría. Si os queréis olvidar de todo lo que rodea al partido
y al final lo que os interesa es eso, es disfrutar de estar jugando con un amigo o jugar online, muy bien. Una advertencia, el código de red de Konami una vez más o de Pro Evolution una vez más no es el mejor y aunque durante los partidos funciona muy bien, en el matchmaking hay veces que la espera es un poco pesada en el mejor de los casos. FIFA 20 no te da una sensación tan satisfactoria al jugar online, al jugar offline, perdón, pero tiene un montón de modos, que esa es su principal baza. El modo Volta me parece súper divertido porque, como decíamos antes, es un modo que Electronic Arts te ha vendido por separado en el pasado y tiene profundidad suficiente como para enganchar incluso a los que no les gusta ese fútbol 11 contra 11, que quieran disfrutar tanto de mundialitos como de pachangas con amigos y un minimodo historia que está en Volta, que no es ese Alex Hunter, no te va a meter en problemas súper dramáticos, pero sí que da un poquito de profundidad al modo. Y además es para quien quiera volver a meterse en ese tiburón que es el FUT, como cada año, es una de las mejores armas de FIFA y es un modo que, bueno, engancha muchísimo y por algo cada año lo mejoran con nuevas temporadas, con los Squad Battles, con un montón de opciones para que nos perdamos, pues, desde que sale FIFA 20 hasta que salga FIFA 21. Es un juego que, lo dicho, su arma es la cantidad de modos de juegos disponible y licencias. Quien quiera jugar con jugadores reales, aunque en Pro esté la opción del Option Files, en FIFA pues no tienes que comerte la cabeza. Bueno, pues esto ha sido todo. ¿En qué división está Ciudad Real? En Ciudad Real no lo sé, yo me he hecho el Socobos, que es el pueblo de mi novia. Lo he llevado a lo más grande, al Socobos, no se ha visto en otra. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ver al Pucela o al Socobos triunfando, no os perdáis nuestros vídeos aquí en Hobby Consolas, dadle a like, suscribíos si estáis en YouTube, si no, contadle a vuestros amigos lo guay que es esto que os habéis escuchado. Hasta luego. Hasta luego.